Amigos, vamos a partir la rebanada de este pastel tan delicioso. Miren, de 3 leches de chocolate. Aquí improvisando porque recuerden que ando de visita. ¡Wow! Pero vean nomás qué delicia, amigos. Vamos a ponerlo en el plato. Y miren cómo quedó de bonito. Miren, bien húmedo, bien bonito. Y bien delicioso, vean, bien mojadito. Amigos, pues espero que lo hagan y pues vamos a ver cómo se hace. Hola, hola amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez aquí a La Cereza del Pastel. Hoy vamos a hacer un pastel de chocolate de 3 leches porque me lo han estado pidiendo. Aquí tenemos, acuérdense que vamos a hacer el de 6 huevos, 6 claras y 6 yemas. Deberíamos, les voy a dar las medidas, para 6 claras y 6 yemas tienen que ser 180 de azúcar, que les dije que era lo mismo de azúcar que de harina. Aquí tengo los 180 gramos ya de azúcar, miren, está en el 200, de 200 mililitros, o por acá está como 3 cuartos de taza. Aquí tengo 150 gramos ya de harina cernida, deberían de ser 180, pero le vamos a sacar 30 gramos y se los vamos a poner de cocoa amarga. Recuerden que este de 6 claras o 6 yemas lleva, o 6 huevos, lleva 30 gramos de fécula. Aquí la tengo ya cernida y vamos a cernir también lo que es los 30 gramos de cocoa. Acuérdense que deben de ir cernidos. Aquí está. Y ahora sí lo juntamos todos los secos. 150 de harina, porque de los 180 le vamos a poner 30 gramos de la cocoa. Y ya saben que los 30 gramos de fécula, eso siempre los lleva, el de 6 claras. Aquí tenemos una cucharada de vainilla. Y acá tenemos, lo tengo retirado porque acuérdense que no le debe de caer nada a las claras, porque no se levantan si les cae harina. Por eso las claras o la separación de los huevos siempre debe de ser lo último cuando vamos a hacer un pastel de 3 leches. Vamos a dejar las claras a punto de turrón, amiguitos. Amigos, cuando esté exactamente así en este punto de turrón, vamos a agregar el azúcar en forma de lluvia. Ya que se integró muy bien el azúcar, amigos, miren qué bonita va quedando nuestra mezcla, cómo se quedan los picos bien firmes. Ahora sí le vamos a poner las yemas de una en una.
le vamos a poner nuestra mezcla de secos alternando con la cucharada de vainilla. Lo vamos a hacer en forma envolvente, amiguitos. Esto lo revolvemos bien nuestra harina con la fécula o maicena y la cocoa. Vamos a ir poniendo así y en forma envolvente. Ya saben que envolvente es de adentro hacia afuera. Así hasta terminar. Ahorita de una vez le voy a poner lo que es la cucharada de vainilla. Y así hasta terminar, amigos. Vamos con la última parte, amigos. Miren cómo va. Y ya debemos tener precalentado el horno a 180 grados centígrados. Vamos a integrar la última para vaciarla al molde del número 20. Del 20 al 24 el que tengan. Yo ahorita lo voy a poner en uno del 24 porque recuerden que ando de visita y no traje todos mis moldes. Ahorita se los muestro. Amigos, miren, ya lo puse en el del número 18. Aquí lo tengo y lo vamos a llevar a hornear a 180 grados centígrados hasta que salga el palillo seco del medio. Amiguitos, miren, vean qué bonito quedó. Va saliendo, miren. Miren qué esponjosito quedó el pastel de tres leches. Queda perfecto en esta medida. Lo hice en el del 18. Vamos a darle una vuelta primero para que quede por el lado donde es. Y miren nomás qué bonito. Miren nomás qué bonito quedó. Miren qué alto y qué bonito. Ahorita voy a hacer una crema y le vamos a poner relleno de crema de chocolate. Y ahorita se los presento, amigos. Amigos, mientras le ponemos las tres leches allá, aquí tengo 90 gramos de queso crema. Miren, aquí tengo la otra mitad. Es de 180, pero yo le puse la mitad. Vamos a cremar el queso. Le vamos a poner 30 gramos o 3 cucharadas de cocoa y una taza de crema para batir. Vamos a ponerle poquita ahorita nada más para que no vuele la cocoa. Vamos a cremar primero esto y ahorita le vamos a ir poniendo la crema. Ya que se acremó el queso con la cocoa, vamos a ir agregando. Si ustedes lo quieren más dulce, le pueden agregar también tres cucharadas o 4 de azúcar o media taza, como les guste. Yo nada más le voy a poner la crema y así la voy a hacer porque yo no la quiero tan dulce. Vamos a batir hasta que esté. Amigos, vamos a empezar a mojar nuestro pan con las tres leches, nada más con vainilla. Es lo único que le puse a las tres leches, solamente vainilla. Primero esta parte para ahorita poner la otra. Amigos, aquí está ya enlechada la parte de abajo, miren. Ahora le vamos a poner de nuestra crema de queso para que le sirva de relleno. Ya que le pusimos el relleno, amigos, ponemos la parte de encima y le empezamos a poner nuestras tres leches. Cuando aún está todavía un poco calientito, para que absorba muy bien las leches. Amigos, y aquí ya está todo enlechado, miren. Ya nada más le voy a poner la crema de queso que hicimos. Amigos, miren, lo estoy haciendo con un cuchillo. ¿Recuerdan que no estoy en la casa? Miren,
para las personas que no tienen todavía su espátula, con un cuchillo que tengan le pueden ir haciendo, miren. Aquí está el ejemplo. Como cuando vamos empezando que no conocemos ni las espátulas. Miren. Y así va quedando, amiguitos. No tengo base giratoria aquí. Lo que allá tengo dos, pero aquí pues como vine de visita no hay. Pero miren cómo va quedando. Miren, y solamente con el cuchillo. Así es que así le pueden hacer, amiguitos. Miren, con el puro cuchillo. Ya nada más le voy a poner un adorno. Amigos, y pues improvisado aquí está. Ya nada más les voy a partir su rebanada. Espero que lo hagan. Y pues vamos a ver cómo se hace.